15 mujeres, familiares de los mineros atrapados en la mina del Pinavete en Coahuila, realizaron anoche una procesión y una jornada de oración para que las autoridades rescaten a sus hijos, hermanos u esposos. Caminaron durante 20 minutos con veladoras encendidas desde el libramiento 57 hasta la mina. Al final colocaron las veladoras en el campamento en donde esperan tener noticias de sus familiares. Precisamente la Fiscalía General de la República ya inició el proceso para enjuiciar a Cristian Solís. Este hombre es identificado como el dueño de la mina de carbón mineral El Pinavete en Sabinas, Coahuila. Ya presentaron la solicitud de audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila para imputar a Cristian Solís por la explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación a través de una mina. La lluvia se hizo presente ayer por la tarde en la zona de Agujita, en donde continúan los trabajos para rescatar a los mineros tras el derrumbe del pasado 3 de agosto. Lo curioso es que luego de la lluvia, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que se aprecian dos arcoíris. Destacó doble arcoíris y la esperanza, refiriéndose al rescate de los mineros. El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que los rescatistas y buzos no tienen espacio para avanzar. Dijo que hay obstrucciones como maderas y polines. Aún así, aseguró que los buzos van a seguir haciendo intentos para acceder a la mina. Encontraron que no tienen espacio para avanzar. Ahí tienen obstrucciones, hay madera, sigue habiendo ahí algunos polines. Inclusive con las luces que llevan para poder observar en el interior, pues no tienen la visibilidad que requieren para hacer la identificación de lo que se encuentra. Y fíjese, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que van a hacer una investigación muy profunda para ubicar dónde se dieron las violaciones a la ley, en este caso de la mina del Pinavete en Coahuila, donde aún no se ha logrado rescatar a los 10 mineros. Apenas van a iniciar los trabajos de investigación. ¿Cuánto tiempo llevan ya debajo, bueno, en las entrañas de la tierra estos hombres? Y ahora sí, la Secretaría del Trabajo empieza con las labores, con el trabajo de investigación. No, cuando acabe esta etapa, que es realmente la que ahorita nos interesa, vamos a hacer una investigación muy profunda y vamos a ubicar dónde estuvieron las violaciones, qué faltó. Y todo eso se va a dar a conocer.